Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida del torneo de Zurich del año de 1959 de la 12ª ronda. Es una apertura española a Ruy López y juegan con blancas Bobby Fischer y con negras juega Paul Keres, el rey sin corona. Empecemos. Empieza Fischer con E4, E5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5 atacando el caballo, peón A6 atacando al alfil, alfil retrocede a A4, caballo F6, las blancas se enrocan, el alfil en E7, torre en E1, peón B5 atacando al alfil retrocede a B3, las negras enrocan, peón C3, peón D6. Peón H3, caballo A5 atacando al alfil retrocede a C2, peón C5, peón D4, buena jugada de Fischer rompiendo el centro, dama C7, caballo D2, peón por peón, peón por peón, alfil B7, caballo F1, torre C8 atacando al alfil va a D8. Caballo C6, caballo A3, torre E8. Y podemos ver que las negras podrían ganar un peón. Vamos a analizar por qué no tomaron el peón. ¿Qué hubiera pasado? Si las negras tomasen el peón, inmediatamente las blancas jugarían caballo F5 y recuperan el peón. Ahora vamos a ver la otra alternativa. ¿Qué pasa si se toma con el caballo? Es decir, caballo por caballo, peón por caballo y caballo F5. Recuperan el peón. Las blancas recuperan el peón. Volvamos a la partida. Las negras jugaron la torre en E8 y las blancas juegan caballo F5 defendiendo al peón de D4 y también atacando al alfil negro. El alfil negro juega en F8. Y las blancas juegan el alfil en G5 atacando al caballo. El caballo va a D7. Las blancas juegan la torre en C1 atacando a la dama, porque en rayo sí que la está atacando, clavando al caballo. Por ese motivo la dama negra se va a B8. Las blancas juegan el alfil en B1. Vemos que la dama blanca está protegiendo al peón de D4. Caballo por peón, caballo por caballo, torre por torre, alfil por torre, peón por peón. Aquí vamos a meditar. Aquí las negras tienen un caballo que no está siendo protegido. Y obviamente eso lo vio Fischer y jugó esta espectacular jugada. Caballo, H6, jaque. Y las negras jugaron peón por caballo. Luego Fischer jugó la dama en G4, jaque. El rey se fue a H8 y dama por caballo. Bobby Fischer destrozó la cadena de peones que protegía al rey negro. Y buena jugada de Keres. Jugó el alfil en D5, protegiendo a. El peón en F7, buena. Y ante todo que el peón blanco está clavado. No puede tomar el alfil porque si no la torre negra toma la torre blanca. Fischer jugó inmediatamente la dama en F5. Keres jugó la torre en E5. Y Fischer la dama en F3. De forma agresiva, que esto juega con el peón en F5, que está clavado, o el peón blanco está clavado, no puede tomarlo, también está clavado porque ahí se encuentra la dama, pero Fischer tiene sus recursos. Alfil F4 atacando a la torre y todavía el ataque es con jaque. La torre negra se va a E8. Las blancas juegan la dama en H5 y las negras juegan alfil por peón,
Inmediatamente la blanca juega el peón en F3, botando al alfil de ahí. El alfil se retira a C6. La torre blanca se coloca en C1, atacando al alfil. El alfil va a D7. Blancas del alfil en H6, atacando al alfil. La torre negra va a E6, ataca al alfil. Alfil por alfil, dama por alfil. Y la dama blanca va a H4 y ataca al peón de D4 con jaque todavía. La negra juega la dama en F6, protegiendo al peón e invitando al cambio de damas. Dama por dama, torre por dama. Y buen movimiento de Bobby Fischer, que está jugando a ganar. Juega el rey a F2. El rey negro juega a G7. La torre blanca va a C7, clavando al alfil. La torre negra va a F7. El rey blanco a E2. Peón F4 de las negras. Y las blancas juegan la torre en A7, amenazando al peón de A6. El rey negro va a F6, torre por peón. La torre en E7 da jaque. El rey va a F2. El alfil en E6, torre por peón. Rey negro en E5, atacando a la torre. La torre se ubica en C6 y se hace dueña y señora de la columna C. El alfil D5 ataca a la torre, y la torre se ubica en el casillero H6, atacando al peón H7. Las negras juegan la torre en C7, también dominando la columna C. Las blancas juegan la torre en H5, atacando al rey. El rey se ubica en D6. Torre H6 jaque. El rey vuelve a E5, torre H5 jaque, rey en D6, torre blanca en F5, atacando al peón de F4. Las negras juegan la torre en C1, atacando al alfil. El alfil va a D3, siempre defendiendo su torre y atacando al peón B5. La torre se coloca en D1, ataca al alfil. El rey defiende al alfil y a la vez ataca a la torre. La torre se ubica en G1, atacando al peón G2. El rey va a F2, ataca a la torre. La torre se ubica en D1 y ataca al alfil. El rey en E2. La torre se ubica en G1. Y Fischer no repite la jugada porque lo que quería que era de las tablas por repetición de jugada. La blanca juega la torre en G5 y defienden el peón. Negras, alfil por peón. Blancas, alfil por peón. Negras se coloca en la torre en B1, atacando al peón B2. El rey se ubica en D3. Las negras avanzan el peón en H6. Blancas, la torre lo ubica en H5. Torre por peón. Rey por peón. Torre por peón. Torre por peón. Rey E7, rey blanco en E4, la torre negra va a G5 atacando al alfil, el alfil se ubica en A6, el alfil negro se ubica en F7 y Fischer hace un movimiento extraordinario del alfil en C8. Este es un movimiento profundo porque lo que intenta Fischer es este alfil puede retrocederlo a G4 y defiende a los dos alfiles, que son su carta de triunfo. Las negras juegan la torre en G6 y las blancas juegan la torre en H7, no quiere cambio. El rey negro en F8, Fischer juega el alfil en G4, las negras juegan la torre en G7, las blancas juegan la torre en H6. Las negras insisten, juegan la torre en G6, invitándole al cambio. Aceptó Fischer, torre por torre, alfil por torre, rey por peón. Y el rey negro se ubica en G7. Rey blanco en G5. El alfil
D3, se ubica en D3, y la negra y la blanca juegan el peón en F4. Aquí vamos a comentar lo siguiente. Aquí Keres desea hacer tablas. ¿Y cómo lograría hacer tablas? Si su alfil se come el peón de la columna F. Si Keres logra que su alfil se cambie por el peón de la columna F, es tablas. Porque se tiene un peón torre y el casillero es negro, no es del color del alfil. Nosotros sabemos por teoría que no se gana. Para ganar cuando es en la columna torre, tiene que ser el alfil del color del casillero. O sea, en este caso sería un alfil negro. Eso no es el caso. Entonces sería tabla. ¿Ya? Entonces la estrategia del negro, reitero, la estrategia de Keres es cambiar su alfil por el peón de la columna F. Seguimos. Alfil E4, peón H4, alfil D3, peón H5, alfil E4, peón H6, jaque, rey H8, alfil F5, invitando al cambio, que no quiere, el alfil va a D5, obviamente que no quiere. La blanca juega en el alfil en G6, la negra juega en el alfil en E6, la blanca juega en el alfil en H5, negras el rey en H7 y las blancas le invitan al cambio colocando su alfil en G4. G4. Keres no desea el cambio. Vamos a analizar por qué no cambió. Vamos a analizar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera cambiado? Alfil por alfil, rey por alfil, rey por peón, rey F5, rey G7, rey E6, rey F8, peón F5, rey E8, peón F6, rey F8, peón F7, peón rey G7 y obviamente aquí corona el peón. Ganan blancas. Vamos a volver a la partida. Aquí. Ese fue el motivo por el cual no aceptó el cambio que eres. Lo vio, lo vio. Seguimos. Movió, ahora le toca a Fischer. Fischer jugó. Avanzó el peón a F5. La negra jugaron al alfil en F7. Nuevamente la blanca le piden el cambio de alfiles. Coloque el alfil en H5. Keres no desea, porque esa no es su estrategia. Su estrategia, Keres, reitero, es cambiar ese alfil por el peón de la columna F. Avance, avanza el peón. Fischer avanza el peón en F6. Retrocede a B3. Keres. Jaque, alfil G6, jaque al rey. El rey negro va a H8. Y en esta situación, Keres abandona. Keres abandona. Abandona. Le da la mano a Bobby Fischer y abandona. Vamos a continuar para que ustedes sepan cuál fue el sistema de cómo podría ser. Aquí, después seguido el alfil D5. Rey a E5. Alfil C4, rey D6, alfil B3, rey E7, alfil D5, alfil F5, alfil C4, alfil E6. O sea, se cubre, las blancas cubre el paso de su peón para que pueda coronar. Alfil por alfil, rey por alfil. Rey G8, rey E7, rey H7, rey por peón, dama, y aquí es obvio, pues se gana. Un espectacular triunfo de Bobby Fischer
ante Rey Sin Corona, Paul Quérez. Amigos, les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida. Suscríbanse y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.